Lo que venimos haciendo ya unos años con el profesor de música, que él da quinto año, en quinto, yo en sexto teatro, es trabajar conjuntamente quinto y sexto desde las dos áreas, desde música y desde teatro, para llevar a cabo el cortometraje. El corto que fuimos a presentar a Córdoba, al Cine Tiza, es el corto que se realizó el año pasado con alumnas de sexto y algunos chicos de quinto, que es No solo los golpes dejan marcas. Él trataba sobre bullying. Se presentó allá en el Cine Tiza, después los chicos tuvieron que pasar al frente y explicar cómo habían trabajado, cómo habían llevado a cabo y explicar cómo fue el proceso y qué enseñanza les dejó, qué fue lo que aprendieron desarrollando el mismo. Después vimos diferentes cortos de diferentes alumnos de otros colegios y también cada colegio se presentaba y explicaba cómo lo fue haciendo, qué dificultades tuvieron o qué fue lo que fueron aprendiendo. Y estuvo bueno porque si bien se vieron diferentes experiencias, cómo fue trabajando en los otros colegios, diferentes temáticas abordadas. También había diferentes talleres que los chicos podían participar. Los chicos participaron en el taller de cámara, cómo utilizar las cámaras y de iluminación en esos talleres, sí. Después también vimos un mediometraje, me parece que se llama, de Romeo y Julieta, que estuvo muy bueno, todo adaptado a su época, con el vestuario, muy lindo, duró una hora y cuarto. Y la experiencia fue compartir con otros colegios todo lo que los chicos vivieron, lo que los chicos hicieron y también el corto. ¿Qué resultados obtuvieron con la presentación de este trabajo? En primer lugar, Conectar Igualdad brindaba dos premios, primer premio y segundo, que era para mejorar en lo que es el corto en cuanto a la calidad. Nosotros pudimos recibir el primer premio de Conectar Igualdad, sí, que eso nos va a servir para mejorar el año que viene para el próximo corto. Así que ya nos pondremos en contacto con Conectar Igualdad para ver bien cómo es, en qué consiste bien el premio. ¿Y los otros recibieron una mención? Y recibimos también una mención por este corto y después sorteaban unos regalitos también. Tuvimos la suerte de obtener uno, que es micrófono y unos auriculares que también nos vienen de 10 porque si bien hace poco que se empezó con esto, es el tercer corto que se hace, vamos teniendo también nuestros propios elementos para las grabaciones y demás.